Y muy buenas guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo un nuevo video de la página csg.bet. En este video vamos a aprovechar lo que tiene csg.bet, que es su hermosa tienda. Y esto no solamente es una tienda para la gente que juegue, sino que uno puede tradear sus propios objetos por los objetos que están en la página. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a loguearnos. Vamos a loguearnos con nuestra cuenta de Steam. Asegúrense siempre de entrar a cualquier página de que al momento de poner loguear aparezca este hermoso y seguro menú. ¿Por qué? Muchas páginas, cuando uno quiere loguearse, les da a una página que no se llama Steam Community, sino que puede tener alguna variación, tal vez una doble S, puede tener una doble M, y estas son cosas que mucha gente no percibe. Entonces, cuando ustedes se loguean de alguna página que no conocen y les transfiere a esta página de autologuearse, asegúrense de que ya estén logueados en Steam. Nunca, nunca pongan sus datos de la cuenta de Steam. Tengan eso siempre en cuenta. Algo que no destaqué es que en mi nombre de Steam yo tengo trade.skin, así que eso me dará un beneficio extra a la hora de tradear o de depositar en la página. En esta página, para depositar dinero, vamos a tener que hacerlo con ítems de Steam, ya sean de CSGO, de TF2, wallpapers, iconos de Steam y los famosísimos cromos. Así que aquí podemos ver que hay un montón de cromos que podemos sacar de la página. Así que si están buscando cromos o algún wallpaper copado y lo ven en la página, agárrenlo. Como podemos ver, hay gente que ha depositado algunos wallpaper y algunos cromos. En este caso, yo voy a enseñarles cómo hacer esto mismo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a csg.bet, a la parte de trade, que esta es la tienda, y aquí elegimos el ítem que queremos depositar. En mi caso, voy a depositar este pajarito de TF2. Vamos a sacar algo del mismo valor, de 2.38 o similar. Opa, también podemos sacar varias cosas. Lo importante es que voy a mostrar que el tradeo es seguro y aparte llega al instante. ¿Qué podemos sacarnos de la página? A ver, vamos a buscar algunas cositas para sacar. Me gusta esta P2000 Acid, pero vamos a ver si hay alguna otra cosita. A ver, podemos ver que tenemos una Tech9. Claramente los objetos que están bloqueados no los vamos a poder sacar ahora mismo. Uy, acá tenemos unas llavecitas, tenemos llavecitas de TF2, pero a mí me interesan las llavecitas de CSGO, que están muy muy limitadas. Me parece que me voy a sacar esta P2000 Asia Stitch. Vamos a sacarla, podemos ver que acá arriba ya está seleccionada. Entonces, ¿qué pasa si mi ítem tiene mayor valor del que yo quiero retirar? Lo que va a pasar es que la diferencia te la van a agregar al balance. Así que este dinero del balance podés utilizarlo más tarde si ves algún otro ítem de nuevo que pongan, o directamente podés jugar un poquito en la página. La página es muy segura, en este caso tenemos 4 juegos, así que bueno, en este caso vamos a retirar esta P2000, ponemos trade, esperamos a que el bot nos mande el trade. Aquí podemos ver que ya nos mandó. Vamos a poner click here to open trade. Siempre toquen esta opción para que sea más seguro. Estamos seguros que nos van a abrir el trade que nos mandó la página. Así que ponemos confirmar contenido, aceptar, y siempre tengan Steam Guard. Así que yo ahora lo voy a aceptar desde el celular y ya regresamos. Y bueno, aquí en la página podemos ver que ya me han recargado el dinero, que eran esos 93 centavos. Y el ítem que nos enviaron va a aparecer en nuestro inventario. Así que ponemos aquí. Bueno, el mensaje es el del bot. Ponemos el inventario y podemos ver que aquí está la P2000. Así que buenísimo, el bot funciona de maravilla. La verdad que esta página tiene un buen inventario que podemos ver. La verdad que cada día pone más cosas. Ayer puso esto de los cromos. Podemos ver que hay gente que vende los cromos. Y si vos tenés muchos cromos y querés jugar un poquito, podés probar suerte en esta página. Y bueno, esto ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.